Amorcito corazón, Venezuela, de este lado del estudio. Estamos, bueno, contentos, felices y sobre todo agradecidos porque cada uno de ustedes se toma el tiempo de enviar esa cantidad de cartas que hoy, por cierto, nos escribe un joven desde Maturín y ya José Andrés está más que listo. 5 de julio y la carta dice así. Ajá. A veces una mentira piadosa puede ayudarte a salir de ciertas situaciones, pero creo que me pasé de la raya y ahora no sé qué hacer. Ay, papá. ¿Qué pasó? Así arrancó esta carta. Okay. De José Martínez desde Maturín. Dice, hace unos meses, conocí a una mujer increíble en un local. Me pareció bellísima desde que entré al lugar. Y como soy muy extrovertido, me presenté y le saqué conversación. Desde siempre he tenido habilidad con las mujeres y pensé que se me iba a ser fácil conquistarla. Pero en medio de la conversación me enteré que es ingeniero, está estudiando un posgrado y que al mismo tiempo está a cargo del negocio de su familia. Me sentí completamente fuera de su liga y como no quería decepcionarla, le mentí diciéndole que ya soy médico, que tengo un consultorio privado. ¿Qué hiciste? Y que estoy por comprarme mi propio... Chico, ¿cómo se te ocurre? Su propio apartamento. Ah. Funcionó y empezamos a salir. Pensé que sería una cosa pasajera, pero la relación cada vez se vuelve más seria y poco a poco me he ido enamorando de ella. Creo que ella también se está enamorando de mí, pero tengo miedo de que me deje de hablar cuando se entere. ¿Cómo manejarían ustedes esta situación? Ayúdenme. ¿Cómo se te ocurre? Yo sé, hecho, querido. Decir eso. O sea, el médico, pues. No, y yo no creo que tener su propia... O sea, ya va. Ya va. Primero, eso es una falta de respeto, ¿no? El pensar que ella te va a querer más a ti porque tengas esas cosas. Oh. O esos bienes. Si te va a querer, te va a querer como eres. Además de que si tú sientes que se está enamorando de ti, no creo que sea por el dinero, no creo que sea por un título universitario. No se enamora del alma de las personas, empezando por allí. Ay, chico, qué bonito. Segundo, las mentiras en una relación. Yo creo que en la primera cita usted tiene que ser lo que es. Literal. Para que usted deje ya el terreno abonado. Imagínate. Mira, esto es lo que te viene. Imagínate, o sea, seguir esa mentira constantemente dejando de ser tú. No, así no se puede vivir. Pero y otra no cosa, él dice, esto como que va en serio. ¿En serio dónde, cariño? Si fuera en serio y esa mujer supiera que usted está cayéndole a mentiras, es ¿cómo vas no a decir que tienes tu apartamento propio? Y toda o sea, la ella no te, que estás tú no la has llevado a tu apartamento propio, ni le has dicho que está en el consultorio. Ni tan en las serio, fotos en el consultorio, ¿dónde las sacas? O sea, hay cosas que no entiendo de esta carta. Bueno, yo tampoco, pero alguien que sí va a estar clarísimo para darnos todas las herramientas es nuestro querido doctor Gilberto Aldana, quien ya se encuentra en nuestro estudio. Como siempre, bienvenido. Mis queridos amigos, para mí siempre es un honor poder contar con ustedes y, bueno, poder dar un aporte ante esta situación de vida que, bueno, el chico debe estar un poco ansioso, ¿no? De mantener esta mentira. Evidentemente, José tiene un gran problema, pero quisiera saber tu opinión al respecto acerca de una decisión de mentir para conseguir aprobación de esta chica. O mejor aún, podría decirse que es un tema de autoestima, pero... ¿Es necesario mentir para poder ser aceptado ante la sociedad, ante las cosas? Posiblemente, en función de lo que él transmite en la carta, en ese momento del cortejo hay personas que ahorita, en esta forma de vincularnos en la actualidad, buscan la impresión o impresionar a la otra persona para poder enganchar, pero no está prevaleciendo el afecto. Por lo que él dice ahí, ahora parece que él dice, me estoy enamorando de ella. Posiblemente, como una forma de engancharla, bueno, le dijo estas mentiras. Pero ahora en el transcurso de la interacción que se venía dando en esta construcción de este vínculo, vemos que ahora se está enamorando. Mi primera sugerencia, si caer en donde ese psicológica, trata de buscar el espacio para que sea sincero con ella y decirle, mira, lo que pasa es que tú me gustabas tanto, me sentía tan entusiasmado contigo que, bueno, dije cosas que ciertamente no son verdad. Ahí estás corriendo el riesgo de que ella, bueno, o tome en consideración que le está siendo sincero y diga, bueno, vamos a continuar. O existe el riesgo que te diga, mira, me mentiste, pensé que tú eras una persona que tiene estas características y veo que no. Pero sí mi sugerencia es que no mantengamos esta mentira en el tiempo, porque a medida que vaya transcurriendo la relación, más vamos a ir complejizando, porque más vas a tener que ir mintiendo. Ella se va a dar cuenta en algún momento, parar tu consultorio. Mira, tengo un familiar que quiero que tú lo atiendas. No, es que ahorita no puedo. Pero ahora bien, Gilberto, a ver. Estamos hablando de la parte de él, ¿no? De se sinceriza, ¿pero qué pasa con ella? ¿Es posible perdonar una mentira como esa? Eso va a depender de ella, de su historia de vida. Hay personas que lo pueden decir, bueno, ciertamente me mentiste, pero bueno, he visto cosas valiosas en ti y agradezco que me seas sincero y, bueno, a partir de ahora vamos a empezar con la sinceridad por delante.
puede pasar ese escenario, ajá, pero también puede pasar el escenario dependiendo de su historia de vida, donde ella posiblemente no tolere las mentiras y diga, mira, me mentiste en un primer momento. Desde un primer momento, si me estás mintiendo y yo te creí, entonces tienes una habilidad enorme para yo creerte. Ajá. Entonces, no vamos a continuar. Pero eso es un riesgo que hay que asumir. Esa es una consecuencia que tú tienes que tomar en cuenta porque, bueno, si no queremos que esto se haga más un dolor de cabeza y a medida que pasa el tiempo en la vivencia de la mentira, menos probabilidades tiene de que ella pueda perdonarte porque mientras más pasa el tiempo, claro, más ella va interiorizando esa verdad que en el fondo es mentira de ti. Y entonces cuando le vengas a decir la sinceridad, posiblemente va a decir, mira, más me siento decepcionada porque más te creía y más tiempo pasaste engañándome. No, pero yo le puedo dar un consejo a José, que se cambie el nombre y se ponga Steven Spielberg, porque esto es una película. O yo estoy en shock. O de Elio Fiallo. O de Elio Fiallo, porque yo estoy leyendo porque esta novela. La acabo de leer otra vez. Yo dije, Venevisión, Recursos Humanos necesita lanzar una novela, llamen a José. Para que le... Esto es una historia de... Pero de... Bueno, hablando de esta historia, por ejemplo... Bueno, es que... Fíjate, porque lo llamaba... La vida, esto es la vida real. No, y ahorita que estás diciendo, es cierto, el cuento del gato con bota, el Marqués, ajá, de Carabá, que no era ningún marqués de Carabá, era un muchacho más bien humilde, era un campesino y le hizo ver a la princesa que era el marqués de Carabá, pero al final le dijo, mira, mentira, yo soy un campesino, yo no soy ningún marqués ni nada, y la muchacha lo perdonó, claro. Porque mejoró, ¿no? Pero eso es lo que te quería preguntar, ¿tú crees que si él viene y le dice la verdad, esta relación podría mejorar con el paso del tiempo? Es posible, pero tiene que hacerlo lo más pronto posible. O él se debe dar un stop, seguir enamorándola. No. Y que cuando quede bien enamorada le dice, venga acá, que te tengo que contar una pequeñita mentirita. Siempre no soy médico, no tengo consultorio. No puede interesante hacer esa propuesta. Es que cuando se empieza a quitar esas cosas, va a quedar sin nada. Porque hay que gente que puede decir, déjame enamorarla más, para entonces después, cuando le diga la verdad, como está tan enamorada, me perdone. No haga eso, porque puede pasar que se decepcione más aún. Y esto va a seguir ampliando. Cuando uno vive una mentira, esto al final... va a atacarte a ti mismo, va a atentar contra ti mismo, porque eso empieza a ampliarse como una gota de, eso ahí, claro, de tinta. Entonces, mira, te presento a mi novio, él es médico. El ay, ¿dónde usted tiene? Ay, yo soy del colegio de médicos. ¿Cuál es tu número de bueno, déjame ver. Pero es que tú eres muy grande, Gilberto. No, él le dijo que tenía carrera universitaria, posgrado. Y para no ir médico muy lejos, ¿sabes qué es acostarte con la mente tranquila en saber que totalmente no le estás mintiendo a nadie, sí, que sí, no estás escondiendo nada? Totalmente, no. Eres quien eres. Mira, no. Por último, como dice la carta, todos han dicho mentiras piadosas alguna vez, pero ¿cómo saber en qué punto trazar la línea de lo que es o no aceptable? Del punto de vista psicológico, nadie es sincero 100%. ¿Y las mentiras piadosas cuáles son? Voy saliendo. Ya voy en camino, estoy aquí abajo. ¿Dónde? Mentira, estás saliendo de tu casa. O estoy eso solo hace, y no estás solo. Y eso lo hace cualquier persona. Pero ya cuando tú elaboras, ya de manera deliberada, una mentira donde ocultas significativamente una verdad, eso sí es muy importante de alertar. Porque ahí pudiésemos hablar de ciertos rasgos psicopáticos, claro, donde la persona tiene la habilidad de cambiar la realidad para manipular a otra persona. Eso claro, sí tenemos que tener cuidado. Tú que nos estás viendo, si mantienes esta mentira y la intención era enamorarla y sobre todo llegar hacia ese otro escenario que tiene que ver con lo sexual, tenemos que tener cuidado porque ahí nos estamos comportando como una persona con rasgos psicopáticos. Si tienes el arrepentimiento de que, cuncha, le metí la pata, bueno, entonces este es el momento de tú puedes decir, mira, discúlpame, no sé qué fue lo que me pasó, me entusiasmaste tanto que mentí. Por lo que entendí, ahí decía, no, me hice médico, pero creo que está estudiando, no se ha graduado. Mira, me faltan 3 semestres, me faltan 2 años para graduarme, no, pero no, yo es te médico, amo. Ni siquiera está estudiando. Ah, ni siquiera está estudiando. ¡Ay, no! ¿Qué está el problema? Peor. Mira, José, yo creo que caíste, el karma existe. Caíste en el juego del Latin Lover tú. Ahora tienes que tratar de rehacer las cosas. Y yo no sé si te va a ir muy bien. Pero, bueno, pero que con la verdad siempre, la verdad por delante. Que le compre unas flores. Unas flores, unos chocolates y bueno. ¿Y dónde es que es él? Él es de Monagas. De Monagas, bueno, y es un sitio bien bonito, una playa. Dice, mi amor, perdóname, no sé qué me pasó. Llévala para la cueva del Guácharo. Dile toda no la lo verdad. No lo hagas más, cariño, no lo hagas pero más. No lo hagas. Llévale chocolate de Caripito. Bueno, Gilberto, gracias siempre por acompañarnos. Un honor y placer compartir con esta usted. Carta me dejó asombrado. Pero la verdad es que cada vez otra película. La muchacha, porque...